Hola a todos. Soy Diego Gómez de Neweski y mientras espero que se lancen nuevos smartphones para hacer reviews y comparativas, estaré analizando otro tipo de dispositivos, como es el caso de portátiles. Este en concreto de la marca Shido es el Shido Tour Pro. Me lo enviaron de forma completamente gratuita, pero como sabes eso no influenciará en nada esta review y todo lo que tenga que decir, bueno y malo, lo haré. Lo primero que debes saber es que se trata de un portátil bastante pequeño, que hasta lo podemos considerar como un Ultrabook, porque tiene una pantalla de apenas 12,5 pulgadas y un peso de 1,2 kilos. Es perfecto para transportar y llevar de viaje, pero atención que aunque sea leve está construido en aluminio y eso lo notas con tan solo tocarlo. Es un portátil barato pero tiene un diseño muy bien cuidado, con los bordes anodizados, los marcos en la pantalla reducidos y una muy buena versatilidad de la pantalla que se puede colocar así. Un factor importante es que también cuenta con una pantalla touch, lo que aumenta aún más su versatilidad y ojo que por 400 euros es muy complicado encontrar portátiles con este tipo de pantallas. Eso sí, siendo touch me hubiese gustado poner la pantalla por detrás del teclado para poder utilizarla como una tablet, pero eso no es posible. Aunque bueno, te puedo garantizar que la utilizarás mucho más que el trackpad, el cual es bastante pequeño y en algunos casos no muy eficaz. El que sí es muy bueno es el teclado de este portátil, con el cual escribí la review escrita que puedes ver en la página web de news.com y también el guión para este vídeo. Créeme, es un muy buen teclado por este precio. El espacio entre cada tecla es perfecto, así como la fuerza de presión. Eso sí, recuerda utilizar la funda con la que viene para protegerlo en sus viajes, una vez que, si sí entra polvo o suciedad por debajo de las teclas, será algo complicado de limpiar y puedes estropearlo. En cuanto a las conexiones, pues no tenemos muchas, pero las que integra son útiles y para un portátil tan pequeño creo que son suficientes. En el lateral derecho tenemos el jack de audio, un slot para tarjetas micro SD y un puerto USB tipo A. A la izquierda vemos el conector de carga, un puerto USB tipo C y también dos leds que te indicarán si se está cargando o no. Me ha gustado que le han integrado un lector para tarjetas micro SD una vez que su almacenamiento interno es algo limitado. Tiene apenas un SSD de 128 GB, aunque también es cierto que si lo quieres ampliar lo puedes hacer abriendo el panel que se encuentra en la parte inferior. Aún hablando de especificaciones, quiero dejar bien claro que este portátil pues es bueno para consumir contenido multimedia navegar por internet y hacer algunos trabajos esporádicos. Si estás pensando en editar fotos, vídeos o jugar, no, es mejor que te montes un PC o que compres otro, porque el procesador con el que viene es peor todavía que el N4000 de Intel que encontramos en algunos portátiles que cuestan 200 a 300 euros. No entraré en detalles sobre los benchmarks que he hecho una vez que los puedes ver en la review escrita, pero digamos que es un procesador bastante limitado. Este rendimiento se equilibra al contar con 8 GB de RAM y también una unidad de SSD, pero aún así es un factor que deberás tener en cuenta. Pero como sabía que me iban a preguntar si se puede jugar con él, instalé algunos juegos y los he estado probando. Puedes ver la calidad que es muy baja, el frame rate también y en muchas ocasiones pues nos da unos cuantos tirones, así que no, no es para nada recomendado para jugar. Si te pones a exprimirlo al máximo, algo que no es muy difícil la verdad, empezarás a escuchar el ventilador que corre al 100%. No es muy ruidoso, pero lo notas, especialmente si estás acostumbrado a un silencio total. Te pones unos cascos y ya está. De todas formas, si lo compras y notas que aunque no estés haciendo nada, el ventilador sigue ahí a tope. Lo que debes hacer es actualizar la BIOS y la propia marca ha creado un tutorial que dejaré en la descripción para que lo puedas hacer. Aún así, este procesador es capaz de mover su pantalla que tiene una resolución máxima de 1440p, la misma resolución que yo tengo en este monitor de 27 pulgadas, por lo que sí. Creo que es una resolución totalmente exagerada y desnecesaria. Aún así, el panel es bueno y su calibración también es decente. El brillo máximo es relativamente bajo en mi opinión y el hecho de ser laminado también aumenta los reflejos dependiendo de dónde te encuentres. Pero gracias a esta resolución, pues tendrás una excelente experiencia viendo vídeos. Sus altavoces no están en la mejor posición y su potencia se asemeja a la de un móvil, aunque la calidad del sonido no es tan buena. Te gustará saber que viene con Windows 10 instalado. Y esto lo menciono porque hay muchas empresas que lanzan portátiles por menos de 500 euros sin sistema operativo de forma a baratar costes. En cuanto a su batería, te durará entre 4 a 5 horas, lo que viene siendo bastante menos de lo que la marca anuncia en su página web. Pero aún así, para un portátil que tiene este precio, lo veo como un resultado pues, positivo, aunque no es extraordinario. Eso sí, no lo puedes cargar por USB tipo C y tiene su cargador propietario, que tampoco es muy grande, por lo que lo podrás llevar contigo sin ningún problema. Su cámara tampoco es su punto fuerte. Aún con una buena iluminación, la calidad es muy mala, mostrando muchos granos y poca nitidez. Graba apenas en 720p, lo que no está mal, pero te hará utilizar la cámara del móvil para hacer videollamadas otro detalle interesante es que tiene un lector de huellas que podrás utilizar para iniciar sesión en windows de una forma general os puedo decir que me ha gustado este portátil y creo que es una buena recomendación a aquellas personas pues que busquen algo que sea leve y que lo puedan llevar al café al trabajo al colegio para escribir o también consumir contenido multimedia el teclado me ha gustado bastante y la pantalla touch responde bastante bien y tiene buenos colores aunque su iluminación no sea lo mejor lo peor de todo es su procesador, que no está al nivel del resto de especificaciones y por este precio encuentras otros portátiles con mucho mejor procesador que te permitirán jugar y hacer todo lo demás. Eso sí, ninguno de esos portátiles tendrán todos los extras que este tiene. Y bueno chicos, esa ha sido la review de hoy. Espero que os haya gustado y si es así, dejar un like y suscribiros. Y si tenéis alguna pregunta sobre este portátil, la podéis dejar en los comentarios. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.